Bueno, mi pedo dice de 200, si nos vamos a casar. ¿Pero qué quieres que yo me quedo a casar contigo, Jijin? Me importa un pepino, mi pedo dice de 200, si nos vamos a casar. Me importa un pedadito. Me importa un pedazo de noche. Me importa un pinche pedazo de piedra lo que pienses tú, pedadito de noche. Nos vamos a casar y vamos a ser muy felices. Y te voy a hacer una toda de plaza, tal chiquillo, debajo del pastel. Pero es que yo no quiero que tú... No, no me digas nada, pedazo. Siempre he estado enamorado de ti, pedacito de ocho. Voy a juzgarte amor eterno. Y siempre estaré contigo para estimularte la próstata. Pero es que aquí, ¿quién es que...? Es que a mí me gusta su chico. ¿Que te gusta otro chico, pedacito de ocho? ¿Cuál chico? A ver, ¿estás enamorado de Godínez o qué? Entonces, ¿de quién? A ver. No me digas que estás enamorado del profesor Quirafates. Tiene una longaniza muy grande, pero no. Entonces estás enamorado del señor de Shirobuda, o sea, del Zorro. No, tampoco es eso, no, tampoco es. Entonces estás enamorado del señor Barriga, por su pedazo gordazo. Tampoco es eso. Entonces, ¿qué pasa, mi pedadito de Zorro? ¿Por qué tanto interés en no casarte conmigo, mi pedadito de Zorro? ¿Quieres que te defiende? ¿Quieres que te ponga como camote? Pero es que... ¿Quieres ser mi novio, pedacito de socho? No, no vas a pensar nada. Señor, ¿vas a casarnos, por favor? ¿Nos vas a casar aquí en la calle, en toda la salida? En toda la salida de la vecindad. Entonces, me voy a casar con mi pedazo de socho. Repito, el chavo de socho y yo nos vamos a casar. Repito, el chavo de socho y yo nos vamos a casar. Bueno, chavito, entonces nos vamos a casar tú y yo. Pues que tú y yo somos novios. Está bien. Bueno, entonces, señor padre, continúa con las frases. Queridos hermanos, en el día de hoy nos encontramos. No, espera, 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 espera. Adelántate en la parte donde dicen los declarados marido y mujer. Chavo del Ocho, ¿deseas tener a Kiko como tu futuro esposo? Está bien. Quiero. Acepto. Kiko, ¿aceptas casarte con el pedazo del ocho? Acepto con mucho gusto casarme con un pedazo del ocho. Ya se me hizo agua la próstata. Porque dice que si nos escondamos en el Brasil, vamos a hacer amor.